Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la cristología a la mariología. ¿En qué momento, de qué manera entra la Santa Virgen María en la conversación teológica de los primeros cristianos? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo entra ella? ¿Cómo llega la Virgen María a la conversación teológica? Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, no encontramos un desarrollo teológico amplio sobre el misterio de María. No aparece. Tenemos textos en San Mateo donde se le menciona únicamente como esposa de José. Tenemos textos en San Lucas, son los más amplios. Ahí tenemos las escenas de la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento y lo que acompaña a esos eventos. Luego en San Juan tenemos el pasaje de las bodas de Caná, donde Jesús llama a María mujer. Ese apelativo es un poco extraño, es llamativo. Y luego, nuevamente María, junto a la cruz, donde nuevamente Cristo la llama mujer. Son las dos ocasiones en el Evangelio de Juan. Si seguimos por el Nuevo Testamento, prácticamente el único texto adicional está en el capítulo 4 de la Carta a los Gálatas, donde el apóstol San Pablo simplemente alude a que Cristo es nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿En qué momento? Es la pregunta, la repito. ¿En qué momento llega entonces la Virgen a entrar en la conversación teológica? No es una entrada directa, sino indirecta. El dato fundamental del Nuevo Testamento lo encontramos en la afirmación de Jesucristo como Señor y Salvador. Seguramente recordamos esa expresión del pez. El pez se utiliza esta expresión en griego, ichthys. Ese es el resumen de la fe del Nuevo Testamento. Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter. Jesús, el Cristo de Dios, Hijo, Salvador. Por eso el pez aparece como una señal donde están los cristianos en aquellos primeros tiempos. Destaquemos esta sigma
Jesucristo es el soter. Jesucristo es el Salvador. La profesión de fe fundamental del Nuevo Testamento es que Jesús es el Salvador. Y la teología, como la conocemos, se construye a partir de esta afirmación. Aquello que sea compatible con la afirmación de Jesucristo como Salvador es admisible por los cristianos. Aquello que no es compatible con la afirmación de Cristo como Salvador es herejía, es ajeno a la fe. La piedra fundamental, la columna vertebral de la profesión de fe cristiana es que somos salvos y que somos salvos por aquel que es nuestro soter, por aquel que es nuestro Salvador. Esa es la afirmación fundamental. Esa afirmación pertenece a una parte de la teología que se suele llamar precisamente la soteriología. Obviamente, de la palabra soter. Lo primero que se desarrolla en la teología cristiana es la soteriología. La afirmación de que somos salvos. Es decir, ni el pecado, ni la muerte, ni el demonio tienen la última palabra. La última palabra la tiene aquel que es nuestro soter, nuestro Salvador. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, singularmente en las cartas de San Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos. Somos salvos por gracia y mediante la fe. De la soteriología se pasa a la cristología. ¿Qué es la cristología? Es la pregunta teológica por el ser de aquel que nos ha salvado. La afirmación fundamental es la experiencia y la conciencia de que somos salvos. Eso es lo fundamental. Y somos salvos, ¿qué significa? Que la última palabra no la tiene el pecado, ni el demonio, ni la muerte. Que por encima de esos poderes está el poder del que es el Señor. Esa es la soteriología en su esencia. Pero esa soteriología se refiere a un hacer. Lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Es natural pasar de la pregunta por el hacer a la pregunta por el ser. Ahí para sus apuntes. La gran diferencia entre la soteriología y la cristología es que la soteriología se concentra en el hacer, lo que Dios ha hecho por nosotros, que es salvarnos. Mientras que la cristología ya se pregunta por el ser.
Pero observe lo siguiente. Observe lo siguiente. Si nosotros vamos a hablar del ser salvados, descubrimos que la salvación significa la victoria sobre el poder del pecado, como ya se dijo. El único que vence al pecado, porque lo perdona, porque lo evita, porque vence sus consecuencias, es Dios. Entonces, la soteriología nos va a llevar necesariamente a la afirmación de una intervención divina. Una intervención divina. Pero por otro lado, el testimonio de quienes convivieron con Jesús nos habla de una presencia humana. Entonces, este Salvador, por una parte, nos habla de una intervención divina, y por otra parte nos habla de una presencia humana. Y ahí, queridos amigos, ahí está servido el problema de la cristología. Mira el camino que hemos recorrido hasta aquí. Nos hemos centrado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la esencia de la esencia del Nuevo Testamento? La afirmación de que somos salvos porque hay un Salvador, un soter. Y este Salvador es Cristo. Jesús es el Mesías, de Dios el Hijo, el Salvador. La salvación, ¿qué es? La victoria de Cristo como Señor sobre tres cosas: pecado, muerte y demonio. Pero ¿quién puede vencer al pecado? ¿Quién puede vencer a la muerte? ¿Quién puede vencer al demonio? Solo Dios. Luego, en la salvación que nos ha traído Cristo, hay una intervención divina. En la salvación que nos ha traído Cristo, hay el testimonio de una presencia humana. La soteriología se refiere a lo que hemos recibido, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero apenas nos preguntamos, ¿quién es el que lo ha hecho? Es decir, apenas preguntamos, ¿quién es el soter? Empezamos a hacer cristología. Y la cristología tiene que afrontar de lleno este problema. ¿Cómo es posible una intervención divina y una presencia humana? Así surge la cristología. Ahora bien, intervenciones divinas se cuentan desde el Antiguo Testamento. Si miramos a Moisés, a los jueces, a los profetas, ahí hay intervenciones divinas y claramente hay presencia humana. ¿Qué es lo que hace aguda la pregunta de la cristología? No es la primera vez en la Biblia que encontramos intervención divina y presencia humana. Mientras estoy hablando, piénselo usted. En el fondo, lo que le estoy preguntando es, ¿cuál es
la diferencia radical entre Cristo y los profetas. Nadie negará que hubo una intervención divina con Moisés, que dio la ley, o con Elías, o con el hombre que más hizo milagros en el Antiguo Testamento, que fue el profeta Eliseo. Nadie puede negar que hubo intervención divina. Según eso, ¿qué es lo propio de Cristo? Pues lo propio de Cristo está en que los profetas hablaban de Dios en tercera persona. Hablaban de las acciones de Dios en tercera persona. Discúlpenme, les pregunto, ¿quiénes de ustedes ya han visto Cristología aquí? Creo que la mayoría, levanten la mano, por favor. Muy bien. Para ustedes esto será en parte un repaso de elementos fundamentales. Entonces, los profetas hablaban de una intervención divina. Pero los profetas hablaban de la intervención divina en tercera persona. La expresión más repetida de los profetas al dar sus mensajes es oráculo del Señor. Oráculo quiere decir palabra que ha dicho. Cristo no utiliza la expresión oráculo del Señor. Entonces, la intervención divina, en el caso de Cristo, es una intervención muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo no dice, por ejemplo, que el Señor te perdone, sino dice, tus pecados están perdonados. Ningún profeta habló así. Los profetas hablaron de Dios en tercera persona. Cristo no. El tipo de intervención divina que hace Cristo es radicalmente diferente. Otro ejemplo. Cristo toma partes de la ley de Moisés y dice: habéis oído que se dijo. Ahí se refiere a una intervención divina, se refiere a la palabra de Dios. ¿Y qué añade Cristo? Pero yo os digo. ¿Cómo puede Cristo decir, pero yo os digo? ¿Cómo puede poner su palabra al lado de la palabra que Dios le dio a Moisés? Cuando Moisés dio la ley al pueblo, les dijo, esto dice el Señor. Cristo dice, yo os digo. Por eso la cristología tiene una gran complejidad, una gran dificultad, complejidad, dificultad, porque estamos ante una intervención divina que es radicalmente distinta. En cristología, normalmente se estudia a fondo este tema, que es el tema de la divinidad de Cristo. Y se muestra cómo en la praxis misma de Jesús hay cosas que son inexplicables, a menos que tú afirmes la divinidad de Cristo. Solo voy a citar una más. En la última cena dice Cristo, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor,
La palabra Señor, pues es la palabra Kyrios. Me llamáis el Maestro y el Señor. Y decís bien porque lo soy. La traducción de la Biblia que circulaba en aquella época, o sea, del Antiguo Testamento, en la época de Jesús, era lo que se llama la traducción de los 70. Y en los 70, Kyrios era la palabra para referirse a Adonai, es decir, el Señor Dios. ¿Qué profeta dijo, llámenme Señor? Ninguno, jamás. Cristo dice, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces la cristología nace ya en el siglo segundo, a comienzos del siglo segundo, nace la cristología y nace tratando de esclarecer este misterio. ¿Cómo se da una intervención divina singular? Le hemos agregado aquí. Porque no es como la intervención divina que se daba en los profetas, en los sabios, en los reyes. Una intervención divina singular. Entonces, los escritores cristianos, empezando por un San Ignacio de Antioquía, por un Justino, un Ireneo de Lyon, un Tertuliano, todos estos están en el siglo segundo y comienzos del siglo tercero. Todos ellos tienen que hacerse estas preguntas. ¿Quién es realmente Cristo? Las respuestas que ellos dan son variadas. Por ejemplo, algunos van a decir que Cristo parecía humano. Tenía apariencia humana, pero no era en realidad humano. Eso es lo que en la cristología se llama docetismo. Porque de esa raíz, de ese docet, viene apariencia. Cristo parecía humano. Algo parecido a lo que encontramos en el libro de Tobías con el ángel Rafael. Rafael parecía un ser humano, pero en realidad era un ángel. Entonces algunos dan una explicación parecida. Cristo parecía, pero no era. Respuesta de un San Ignacio de Antioquía. Si Cristo parecía, pero no era, entonces su sufrimiento no era real. Un fantasma no sufre que lo penetre con clavos. Si su sufrimiento no era real, la muestra principal de su amor, que es el sufrimiento, tampoco es real. Y si la muestra de su amor no es real, la salvación no es real. Por eso, cuando he tenido ocasión de dar el curso de cristología, siempre insisto en eso. En que
La soteriología es el criterio para la cristología. El ejemplo típico lo tenemos en San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en el año 107. Comienzos del siglo II. Entonces no se debe hablar de un Cristo aparente. Otros le quitaron toda la importancia a la parte de la carne, la presencia humana de Cristo. Esa es la línea gnóstica. La línea gnóstica, por supuesto, se escribe con GN, como ustedes saben. La línea gnóstica insiste en el conocimiento, es decir, en la enseñanza que nos ha dado Cristo. La línea gnóstica lo que dice es: desentendámonos del problema de la presencia humana, concentrémonos únicamente en que Él nos ha dejado enseñanzas de vida. Pero lo mismo que había utilizado Ignacio de Antioquía para criticar el lenguaje de la apariencia, eso mismo va a utilizar el obispo de Lyon, segunda mitad del siglo II, San Ireneo, para decir: no, señor, Cristo no es solamente un conocimiento, no es solamente un maestro. ¿Por qué no es suficiente que Cristo sea un maestro? Porque el gran problema del ser humano no es la ignorancia, aunque ese es un gran problema. El gran problema es el pecado. Romanos capítulo 7. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. El problema no es el conocimiento. Lo que está más enfermo, por no decir gangrenado en el corazón humano, lo que está enfermo es nuestra voluntad, nuestro querer, nuestro perseverar en el bien, nuestro realizar el bien. Por consiguiente, se descarta el gnosticismo. Una frase que todo estudiante de teología debe saber de memoria es la que dijo San Ireneo, que por supuesto la citamos en su lengua original: caro, que significa carne; cardo, que significa quicio o eje; salutis, de la salvación. Caro, cardo, salutis. Entonces, lo que afirma vigorosamente San Ireneo es la carne de Cristo, la verdad de la encarnación. Pero el problema sigue. ¿Cómo entender esta intervención divina singular? Otra propuesta: el sabelianismo, también conocido como modalismo. Según el sabelianismo,
Dios se presenta de distintas maneras, de distintos modos. Si Dios se presenta como Cristo, ese es uno de los modos. Pero es el mismo Dios el que se presenta como Padre o se presenta como Espíritu. El Padre, el Hijo, el Espíritu son tres modos de presentarse Dios. Ese es el modalismo. ¿Cuál es el problema con el modalismo? Que el modalismo hace mentirosos a los apóstoles. Porque los apóstoles nos hablan, por ejemplo, de la oración de Cristo. Si Cristo y el Padre son la misma persona, la oración de Cristo sería una farsa. Sería como Nelson hablándole a Nelson y pidiéndole a Nelson o dándole la gloria a Nelson. Es ridículo. Entonces, ni el sabelianismo, ni el docetismo, ni el gnosticismo, ni otra que no vamos a explicar aquí porque el curso no es de cristología, es el ebionismo. Ninguna de ellas realmente da una explicación. Hasta ahora vamos en el siglo segundo. En el siglo tercero aparece un hombre, un sacerdote de Alejandría, llamado Arrio. Arrio está muy preocupado por la confesión de fe que viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gran confesión de fe está en Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De tal modo que Arrio ve amenazada, por no decir destruida, la unicidad de Dios. Si nosotros admitimos, dice Arrio, la divinidad de Cristo, tenemos dos dioses y nos hemos salido de la revelación bíblica. Pero es evidente que Cristo merece honor. Es evidente que el Nuevo Testamento le da honor y alabanza a Cristo. ¿Cuál es la solución de Arrio? Arrio pone a Cristo por encima de las criaturas, pero como primera de las criaturas. De tal manera que para Arrio, Cristo es la primera y más noble de las criaturas. Arrio cree haber encontrado una solución perfecta. ¿Por qué se le da honra a Cristo? Porque es la más alta de las criaturas, la que está más cerca de Dios, a través del cual hemos recibido la salvación. Arrio
considera que es fiel al mensaje del Nuevo Testamento. De hecho, varios textos del Nuevo Testamento parecen apoyar la postura de Arre. En el Evangelio de Juan, Cristo dice: el Padre es superior a todos, sin excluirse a sí mismo. En la carta a los Colosenses, capítulo primero, San Pablo dice: Él es el primogénito de toda la creación. ¿Cuál es el problema de Arrio? Tiene dos problemas graves señalados por San Atanasio y otros. El primero es que hay textos bíblicos que de ninguna manera son compatibles con la afirmación de Arrio. Especialmente el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Hasta ahí cabe algo. Y la palabra era Dios. Ahí ya no cabe algo. De esta discusión cristológica surge entonces otra discusión que ya no es solo teológica, sino política, cultural y social. ¿Cómo así? Ya estamos a comienzos del siglo IV. En el mundo antiguo, la unidad de los imperios estaba soportada por una misma tierra, unas mismas costumbres, una misma lengua, una misma religión. Tener una misma religión era el elemento constitutivo de la unidad de las naciones, de los pueblos, de los reinos en aquel tiempo. El Imperio Romano, que ya en ese momento cumplía como unos 1000 años de existencia, había tenido hasta entonces una gran unidad, que era unidad de leyes, unidad de idioma. Póngale un asterisco a la unidad de idioma. ¿Por qué? Porque la lengua oficial era la lengua de la región del Lacio, en Italia. Y de la región del Lacio, antiguamente pronunciada Latium, viene la lengua latina. Pero en tiempos de Cristo, el idioma que más se hablaba en el imperio no era el latín, era el griego. O sea que lo de la unidad de lengua, más o menos. Pero el Imperio Romano tenía clarísima la unidad religiosa. Esa es la razón por la que se realizaron las persecuciones, especialmente de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurelio. Son persecuciones todas del siglo II. Todas esas persecuciones a los cristianos se hicieron por temor a que la nueva fe, la fe cristiana, destruyera la religión del imperio. Recuerde usted que los imperios, singularmente el Imperio Romano, se veían como una especie de remanso de orden en un mundo caótico. Y ese orden
no solamente era el orden político, sino también era el orden económico, cultural y religioso. Tener la religión correcta era la manera de asegurarse de que las fuerzas sobrenaturales estuvieran a favor del imperio. Entonces había una profunda expectativa culturalmente difundida por todas partes, en el sentido de que debe haber una sola religión. Cuando Arrio empieza a describir a Cristo como una especie de Dios menor, como una especie de criatura espiritual altísima, pero distinto de Dios, y que no merece el mismo honor que el Padre, sus enseñanzas empiezan a volverse muy populares, especialmente por la difusión de algunas religiosas de la época. No se les llamaba religiosas, sino vírgenes consagradas. Cuando Arrio, segunda mitad del siglo III, empieza a difundir esto, hay una gran difusión, una gran popularidad en su enseñanza, por predicación de hombres y una gran parte de predicación de mujeres. El Imperio Romano entonces empieza a tener dos religiones, cada una de las cuales trata a la otra como error, herejía, invento del diablo. El emperador de aquella época, que de hecho ya tenía poder desde comienzos del siglo IV, es el emperador Constantino. Constantino ve con preocupación esa animadversión de unos y otros. Entonces, dice, vamos a reunir a los obispos. Es él quien convoca la reunión de los obispos en el año 324, fue o 25, busque por favor, Concilio de Nicea, 25, ¿no? En el 325 reúne a los obispos para que haya unidad. Curiosamente, el mismo Arrio simpatizaba más, el mismo Constantino simpatizaba más con la postura arriana. Y aunque el Concilio de Nicea declaró errónea la enseñanza de Arrio y mandó que fueran quemadas sus obras, la enseñanza arriana siguió con bastante fuerza. La encontramos a lo largo de todo el siglo IV. Nicea está al comienzo del siglo IV, ya dijimos año 325. Pero sigue esa discusión. Hasta el punto que cuando San Agustín, del cual nos van a hablar dos queridos hermanos aquí en pocos minutos, cuando San Agustín llega a Milán, donde era obispo Ambrosio, todavía estaban las discusiones. Todavía los arrianos querían quedarse con la catedral de Milán.
Pero digamos que la enseñanza oficial de la iglesia queda establecida en ese concilio de Nicea y en el siguiente concilio, que es el primero de Constantinopla. El enunciado que sale del concilio de Constantinopla es absolutamente claro en lo que tiene que ver con la disputa arriana. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Es el mismo credo que dice: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Oficialmente, la disputa termina con el Concilio de Constantinopla. Ya debería estar clara la cristología. Pero entonces tiene un problema. Si afirmamos la divinidad de Cristo, ¿cómo entender todos los signos de fragilidad, no de pecado, pero sí de fragilidad de Cristo? Dios, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, es un Dios infinitamente sabio, infinitamente poderoso, es eterno. Cristo, en el Evangelio, dice: estoy triste hasta la muerte, padece miedo, cansancio, hambre, dolor. ¿Cómo puede ser Dios? Dios no es así. Entonces, no vamos a discutir la divinidad de Cristo ya declarada por Nicea y Constantinopla. Pero ahora tenemos que aclarar cómo es posible que haya sobre ese Dios un lenguaje que habla de fragilidad, de debilidad. Ese no es Dios. A esas alturas, era patriarca en Constantinopla un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Nestorio. Nestorio era el patriarca de Constantinopla. Y según cuenta la historia, un día, un predicador delante de Nestorio enseñaba a la gente y le decía: no hablen ustedes que María es madre de Dios, porque María dio a luz a Dios. No hablen ustedes de eso. Señal grandísima de la fragilidad de Cristo es el bebé. No digan que María es Theotokos. Este marcador no nos gusta, pero hay que seguirlo utilizando por ahora. No digan que María es Theotokos, que literalmente significa la que ha parido a Dios.
En latín, la palabra correspondiente, que se la pueden encontrar por ahí ustedes, es deípara. No digáis, predicaba aquel sacerdote delante del estorio. No digáis que María es Teótocos. Decir que ella es Cristótocos. Ella es madre de Cristo. Ahí entra María. Ese es el momento en el que entra María, en la cristología. La afirmación más famosa de Nestorio es: uno es el Hijo de Dios, otro es el Hijo de María. Uno es el Hijo de Dios, otro es el Hijo de María. ¿Cómo entra María en la cristología? Como madre de aquel que padeció. Ella es la madre del que padeció. Para Nestorio, madre del que padeció, ¿qué significa? Significa que en Cristo había dos personas unidas, como el caballero y el jinete. La expresión es de Nestorio. A la batalla van juntos caballero y jinete, pero no son iguales. ¿Cómo que caballero y jinete? Caballero y caballo. Nunca digo caballero y jinete. Les tienen que ser críticos. Tirar el pupitre al suelo, romper una ventana, ¿será? Caballero y caballo, jinete y caballo. Entonces, una cosa es el caballero, que es el Hijo de Dios. Y otra cosa es el caballito, que es el Hijo de María. Esa es la manera como Nestorio resuelve el problema. ¿Se puede decir entonces que Cristo es Dios? ¿Está respetando Nestorio el Concilio de Constantinopla? Sí, decía él que sí. Sí, porque efectivamente cuando decimos Cristo estamos refiriéndonos al conjunto de caballero y caballo. Entonces sí había, vamos a llamarlo, un elemento divino, el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos. ¿Quién era el que perdonaba pecados? El Logos. ¿Quién era el que lloraba de miedo en Getsemaní? El caballo, el Hijo de María. Entonces María no es Neotopos, María es Cristótopos, Cristos, es la palabra para decir Cristo, obviamente. Nestorio se afianzó cada vez más en su enseñanza. Pero otro obispo, Cirilo de Alejandría, empieza a oponerse vigorosamente. Nestorio era obispo en Constantinopla. Cirilo era obispo en Alejandría. Alejandría ya había tenido su cuota amplia de discusiones teológicas, de las cuales apenas hemos dicho una partecita con lo de arte. Pero además de las discusiones arrianas, ya habían pasado las discusiones origenistas.
que habían culminado con el destierro de orígenes, de las cuales no hablaremos ahora. San Cirilo de Alejandría se opone totalmente. Y entonces se convoca un concilio, que es el famoso concilio de Éfeso, año 430. Cirilo de Alejandría mueve las fichas ágilmente, promueve la teología, pero también una cierta forma de política. Cuando todavía no había llegado Nestorio, ya había empezado el concilio. De tal manera que a la llegada de Nestorio, ya estaba resuelto. Un poquito especial, San Cirilo. La formulación teológica de San Cirilo tampoco es perfecta. Cirilo tenía su vacilación sobre el uso de las palabras que van a servir para definir el dogma cristológico. Concretamente, Cirilo confundía la palabra hipóstasis con la palabra physis, de manera que para San Cirilo había dos naturalezas y dos hipóstasis. Pero luego él cambia. Lo que sí parece claro es que para San Cirilo es inadmisible que en Cristo hubiera dos personas. Entonces Cirilo en otro momento va a enseñar que en Cristo solo hay una naturaleza o una hipóstasis para afirmar la unidad de Cristo, que era lo que quedaba roto con Nestorio. El pueblo se manifiesta masivamente en Éfeso. La gente, eso se recuerda en las crónicas, sale con antorchas y con cantos a la calle a celebrar a María Teótocos. Es la primera afirmación dogmática que no está expresamente en la escritura y que es declarada por la iglesia. María es madre de Dios. Literalmente es, María ha dado a luz a Dios. Por supuesto, desde el principio, la intención es declarar que María ha dado a luz a uno que es Dios. No que ella le haya dado origen a Dios, sino que ella ha dado a luz a uno, que es Dios, ese es Cristo. La historia mostraría, y con esto terminamos, que esa afirmación de María como madre de Dios es la afirmación más importante de toda la Mariología. Porque todo lo demás, proviene del lugar que ocupa María en el plan de salvación, y ese lugar es madre del Dios hecho hombre, madre del Dios encarnado. Así entró la Mariología en la Cristología, así entró la Mariología en la teología. Pero junto a este proceso, ya había otros autores de los que nos van a hablar pronto, que proclamaban a María como libre de pecado
como completamente santa. Ella es la toda santa. Ella es la impecable. Por eso la extrañeza del pueblo en Constantinopla. Cuando aquel sacerdote dice, con la aprobación de Nestorio, no digáis que María es madre de Dios. Eso le chocó mucho a la gente. Y hubo gran extrañeza de que el obispo no hablara. Pero es que el obispo tampoco pensaba eso. Esa es la historia de cómo desde el Nuevo Testamento se llega a afirmar la presencia de María y el lugar de María en la teología.